¿A ti qué te importa lo que a mí me pase? Eso quisieras, ¿verdad? Verme muriendo. Dime, por favor, ¿qué tienes? ¿Qué es eso que te estás inyectando? Pues nada, Soledad. Estás enfermo, ¿verdad? ¿Es eso, Tiberio? ¿Esa es la razón por la que estás intentando cambiar tu vida? ¿Eh? ¿Por eso estás cambiando tu actitud con Lola, con la niña? Estás enfermo, ¿verdad? ¡Respóndame! ¡Dime! Yo estaría muy feliz verme agonizando. Pero ese placer no te lo voy a dar. Ese placer que te has negado a sentir conmigo. Yo no estoy tan enferma como tú. ¿Quieres que te suelte? Pues muy bien. Te voy a soltar. Pero de esta habitación no vas a salir. Tú no me vas a ver morir, Soledad. Ese gusto si no te lo voy a dar. Ay, gracias al cielo que estás en tu casa, mi muchacho. Se me ha hecho eterno no tenerte aquí. Tú sabes cuánto te quiero, mi muchacho loco. ¿No será por esos dolores de cabeza que te he dado? Ay, qué dolores de cabeza, ni qué dolores. Bueno, vamos a llevar esto a tu habitación. Pablo se va a quedar con nosotros. ¿Qué, ya te vas? Sí, sí, todo está bien aquí en la empresa y hoy le quitan las vendas a mi papá. Ah, y obvio vas para allá. Claro que voy para allá. Yo necesito estar ahí, es un momento muy importante. Uh-huh. Obviamente yo no estoy invitada. ¿Pero para qué, Débora? No tiene sentido. Tú no soportas a mi papá, ni a nuestros amigos. Te vas a sentir incómoda y vas a incomodar a todo el mundo. Sí, sobre todo voy a incomodar a Lolita y a la bastardita. Preciosa, Dios mío. Mira esta sinvergüenza, se quiere ir contigo. Claro, porque ya sabe que soy su papá. A ver, ¿quién es el hombre que más te ama en el mundo? ¿Quién? Yo. Perdóname, hijito, pero deja de vanagloriarte. Isabelita también me reconoce a mí. Y yo no aguanto las ganas de ver la carita de mi nieta. Sí, pronto la verás, Rodrigo, muy pronto. Rodrigo nunca esperó con tantas ansias que llegara la doctora Palacios, ¿no? Bueno, Sofía sabe muy bien que yo la quiero, aunque no me quite las vendas, ¿no es así, Sofía? Oye, ¿y seguro que puede ser tú quien les quites las vendas de los ojos, ¿no?
Sí, 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 yo he estado en cada visita del oftalmólogo, Andrés. ¿A ti se te olvida que anteriormente, antes de ser psiquiatra, fui médico internista? Además, el mismo cirujano me autorizó. Mucho cuidado con las tijeras, maestro. Mire que son muy peligrosas las mujeres. Ay, Fulgencio, por favor, no seas malo. Bueno, ya, ya, ya. Dejen de meterse con Rodrigo, que lo van a poner más nervioso de lo que está. Además, ¿quién ha dicho que algo va a salir mal? ¿Eh? Sofía, si quieres, vamos al cuarto y yo te ayudo. Ay, Dios, ¿si nos van a tener en este suspenso? No se vayan a quedar callados todo el tiempo, ¿eh? Como si me hubiera quedado muerto. Todo va a salir bien. ¿Por qué me miras así? ¿Y quién dice que te estoy mirando? Tu odio. Tu odio que llega hasta aquí. Me miras como velándome, Soledad. Como si fueras un buitre. ¿Estás hablando de mí o de ti? Porque esa fue siempre tu mirada, Tiberio. Tu forma especial de ver a las mujeres. Lástima, yo no me supe dar cuenta a tiempo y me enamoré de ti. ¿Te arrepientes de eso? ¡Deja de mirarme así! Yo no me estoy muriendo, Soledad. No me estoy muriendo. Oye, ¿no te parece que se están demorando demasiado? Andrés, si apenas acaban de entrar al cuarto, relájate. A mí lo que no me gusta es tanto silencio. Ay, en momentos como este, es cuando extraño a las cámaras de la casa. Etelvina. ¿Se imaginan que después de todo esto el maestro no quede bien? Eso ni pensarlo. Dime, ¿cómo estás, papá? ¿Ya abriste los ojos? ¿Estás viendo bien? Ya los abrí. Y puedo ver, hijo. Ay, esto es lo que yo más ansiaba en el mundo. Poder ver tu carita, mi ángel, mi cielo. Mi nieto.